Sí, así es, va a ser la segunda edición de la Cascada Fest que se va a realizar este sábado 1 de febrero con diferentes tipos de actividades en conjunto con los amigos de la Cascada y los diferentes tipos de secretarías de Ambiente y Deportes. Y comienza con un evento que también tiene una parte muy comunitaria del lugar y nuevamente vamos a trabajar con la Secretaría de Ambiente para profundizar este lugar y darle otro enfoque turístico, ambiental y ecológico, ¿no? Las actividades se van a realizar durante todo el día, Gastón. Sí, comienza a la mañana con el armado de artesanos, de puestos artesanos, food truck y cerveceros. Y a las 2 de la tarde es el eco running, que es el primer eco running que se hace en la ciudad de Esquel, que es una práctica que se utiliza, que se hace en diferentes partes del mundo, que se llama plogging, que es la combinación del deporte con el cuidado del ambiente. Y esto involucra a los espacios naturales que tenemos en la ciudad, como viendo la ciudad como un ecosistema urbano, y comienza son dos circuitos, uno de 7 kilómetros y otro de 3 kilómetros. Y el primer circuito de 7 kilómetros comienza en Puente Irigoyen hasta la cascada. Y junto con la Secretaría de Deportes lo estamos organizando en conjunto para invitar a todas las secretarías, a todo el pueblo, a toda la comunidad para que participen. Bien, bueno, vamos a hablar con Mariela Sánchez, entonces, quien es la Secretaria de Deportes, para que nos hable de esta actividad, Mariela, que bueno, también involucradas aquí todas las secretarías. Buen Sí, día. buenos días. Acompañando esta iniciativa, que es algo nuevo en nuestra ciudad y que propicia la práctica de la actividad recreacional o deportiva. Algunos pueden hacerlo caminando, corriendo. La idea es ir a compartir un momento. Se puede hacer en forma individual o en equipo. Aquellos que tengan un par de guantes, es bueno llevarlos. Y bueno, desde la Secretaría van a proveer las bolsas. Y inculcar de alguna manera que se pueden hacer ambas cosas. De hecho, es una práctica que se expande cada vez más a nivel mundial y que todos, quienes en mayor o menor medida salimos un ratito a caminar o a entrenar, podemos levantar una latita y depositarla en un tachito como corresponde. Y estamos aportando nuestro pequeño granito de arena a que nuestra ciudad se mantenga más limpia, ambientalmente saludable. Y bueno, es el aporte que todos y cada uno podemos hacer indistintamente de la actividad que hagamos. ¿Y cuál es la modalidad, Marila? ¿Cómo es que se hace todo esto? ¿Cómo lo va a hacer el corredor? Bueno, va a ir provisto de un par de guantes con una bolsita y van recolectando residuos que vayan encontrando. Al momento de llegar no gana el que llega primero, sino que se evalúa por el peso de la basura recolectada y eso tiene un descuento en el tiempo utilizado. Entonces, pero bueno, la idea es sacarlo un poco de la competencia y que tenga, si bien tiene un formato de competencia, que propicie el participar, el colaborar y tener una jornada con amigos, en familia, los grupos de distintos grupos de running, de ciclistas y demás, quienes hacen actividad deportiva están invitados o quienes simplemente salen a caminar y consideran que es saludable o saludable para el barrio y para el bienestar de nuestra ciudad, están invitados y bueno, esa es la modalidad de este evento de Ecorunning.